Chema, con todo cariño. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Claro, este es mi abuelo, pues. ¿No? Bueno, más o menos. Más o menos. Parece, puede ser, ¿no? Que este es... Así me ve Raúl Vázquez Escalante, me temo que así me ve la mayoría del Perú. Entonces, ¿qué me queda? Resignarme. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien, Chema. Muchas gracias. A ti por venir aquí a mi taller. Esto se llama creatimanía. Creatimanía se llama. ¿Qué significa creatimanía? Bueno, es una terminología en la cual yo quise pues de alguna manera fusionar la palabra creatividad con, digamos, mi manera de volverme adicto a algo. ¿Desde cuándo eres adicto a la plastilina? Bueno, yo comencé a los 3 años de edad. Ajá. Y ¿a los 3 años de edad? A los 3 años de edad. En realidad es una anécdota bien chistosa porque, claro, digamos, no sé si yo me considero un niño especial o algo así, pero sí, bueno, mi profesora de nido el primer día de clases agarró y nos dijo, ¿saben qué, chicos? Les voy a dar unas barritas mágicas. Entonces, yo vi una cajita pues con barritas y creo que me la tomé muy en serio. Porque mientras que todos mis amiguitos hacían bolitas y cositas, a mí me frustraba el hecho de que la mis nos decía, cierren los ojos y lo que quiero que hagan es imaginarse algo, y ese algo traten de hacerlo con estas barritas. Yo quería hacer a Superman, yo era fanático de Superman. Superman, claro. Desde que tenía 3 años de edad. Entonces, desde ahí pues fue que yo empecé poquito a poquito, al principio me salían pues cualquier cosa menos... Dios. Y sin querer, el primero que hice fue Batman. Hiciste a Batman primero. Primero el que hice. O sea, te pasaste a la competencia, viejo. Sí, pues. ¿Y por qué fue eso? Porque lo que pasa es que, bueno, en esa época no había internet, no hay las facilidades de ahora para encontrar una imagen. Y a los 3 años de edad es bien difícil que de memoria lo pueda. Un chiste, un cómic, algo así. No, mi papá me regaló un Batman. Buscando en internet, pues vi que esto se llama plastilinero, así que desde ahora digo, yo soy plastilinero. Eres plastilinero. Bueno, y acá tenemos varias cosas de las que has hecho. Sí, bueno. Primero, eres muy prolífico. ¿Cuánto te demoras en hacer cada cosa? Bueno, más o menos, dependiendo de la dificultad y del tamaño, uh-huh, entre 1 hora y 5 horas. Lo más pesado que he hecho fue a Slash de los Guns N' Roses. He visto antes otras cosas hace mucho tiempo. Porque claro, ahora hay muchas cosas de juguete. Hay muchos juguetitos articulados, no articulados, de plástico, de no sé qué. Claro. Pero claro, esto tiene el encanto de la manualidad, pues. Claro, y sobre todo... Esculturas. Claro, y explota tu creatividad de una manera impresionante. Yo te saco la cuenta por mi hijo. Mi hijo tenía, según la psicóloga del nido, tenía un poquito de problemas de psicomotricidad. Entonces, fue que, como te digo, pues, yo dejé las plastilinas hace mucho tiempo y cuando fallece mi mamá, es que mi mamá, pues, como buena mamá, mi mamá era cachivachera hasta más no poder. Entonces, cuando fallece mi mamá, empecé a botar un montón de cajas. Y encontré una caja que pesaba más o menos. Interesante. Entonces, cuando abro esa caja, descubrí las plastilinas de cuando yo era chiquito. Entonces, me he redescubierto. ¿Te has redescubierto? Y sobre todo a mi hijo. O sea, gracias, mamá, si me estás viendo desde el cielo. Porque, claro que te está. ¿Hace cuánto tiempo que ocurrió? Desde octubre, el año pasado. Cuando mi hijo vio eso, mi hijo me dijo, papá, ¿qué es eso? Sí, yo le decía plastilina. Y mi hijo tiene 4 años, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, hijito, vamos a hacer esto, lo otro. Me dice, a ver, papá, y empezábamos a armar. Y ahí fue que un primito dijo, oye, qué chévere, yo también quiero, y el otro primo. Entonces empecé, mi primer taller lo empecé en noviembre oficialmente, con 7 alumnos. Ya. Sí, ahora tengo un promedio de 48 alumnos. ¿Cuánto tiempo dura tu curso? En realidad yo siempre le digo a los alumnos míos, el tiempo que dure el taller depende de ti, depende hasta dónde quieras llegar. De acuerdo. O sea, una de las satisfacciones más grandes que yo tengo es que he tenido un par de alumnos, uh-huh, compañeros de mi hijo, que la mis, pues, este año me le dijeron a sus papás, pues, ¿no? ¿Qué le han hecho? O sea, ¿dónde lo has metido? ¿Qué le has hecho? Incluyendo a mi hijo. ¿Qué les has hecho a tu hijo? Una sorpresa increíble. Entonces, y yo también fue una satisfacción increíble. Yo le dije, mira, te soy sincero, fuera de los típicos talleres de verano, karate, natación, esas cosas, lo que más ha estado metido mi hijo, por ejemplo, en el caso, es la plastilina. Los beneficios más importantes que yo he encontrado ha sido, te ayuda con la atención y concentración, te ayuda con lo que es la motora fina, te ayuda con la tolerancia y paciencia, porque yo siempre le digo a mis alumnos. La paciencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, plastilina se escribe con P de paciencia y P de puedo. Correcto. Entonces, y ellos mismos solitos, porque ellos mismos... Fantástico. Yo empiezo primero con modelos
digamos, bolitas. Bueno, ahora empiezo mucho con los Angry Birds, que aprovechando que son animalitos que tienen geométricos, entonces empiezo como jugando con ellos, ahí voy yendo más allá, animales, hasta que ya, pues yo les digo, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Y ya tengo alumnitos, porque tengo un alumnito de 11 años que arma unos superhéroes que yo me quedo impresionado. Yo mostraba hace un rato este perrito, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te toma hacer esto? Esto me tomó más o menos 2 horas. 2 horas. Este está durito. Claro, lo que pasa es que también yo, digamos, vendo mis esculturas, también hago esculturas a pedido. Y uno de los temores que siempre tenía la gente es que me decía, pero... Se me derrite. Pero si se me derrite, se me cae, se me chanca, ¿qué hago? Entonces, también buscando en internet, he tenido la suerte de contactarme con los mejores plastilineros del mundo. Fantástico. Y uno de ellos me enseñó el truquito. Entonces, simplemente es pasarla por un proceso de laca y meterlas... Laca en spray y meterlas en una cajita de acetato ya. El Papa, señoras y señores, el flamante Papa argentino, ahí lo tenemos. Además, bueno, tú tienes que tener capacidad artística de caricatura. Ah, bueno, sí. ¿Tú haces primero un dibujo? No. ¿No? ¿De frente? O sea, lo que sí es... De frente vas con la mano. Por ejemplo, este Papa tiene una parte blanca, ajá, la otra parte que es el cuerpo, y hay otra parte de un colorcito más oscuro. Uh-huh. Que esos son estos colores. Claro, son tonalidades, distinto, que también creo. O sea, esto es como la pintura, es como un lienzo, yo siempre digo, esto es como una especie de lienzo. Vas haciendo mezclitas. Claro, esto es un lienzo 3D. Claro, evidentemente. ¿Y esta cruz cómo la haces? La cruz es muy diminuta. Con dedos también, con la mano también. Con todo con la mano. Fíjese, la cruz es totalmente diminuta. O sea, hay que tener una habilidad manual. Claro, o sea, la motora fina. Exactamente. Se desarrolla, porque eso sí, yo soy muy exigente con los detalles con mis alumnos. Mira esto. Bueno, ese es Carlos Alcántara. Y Carlos Alcántara también le mandé la foto por Twitter. Y tengo una de las satisfacciones más grandes que Carlos Alcántara lo puso en su Facebook. Claro. Y tuvo, a los 10 minutos que lo puso, tuvo cerca de 16.000 me gustan y tuvo más de 1.000 comentarios. Claro. Y bueno, ahí está. Si me estás mirando, Carlos, te estoy esperando para darte. Bueno, o para cobrarle. O no. Hice a Hulk Hogan a pedido de un amigo que era fanático de los luchadores. Lo hice y lo mandé por foto y a la media hora Hulk Hogan me respondió por mensaje, me puso en el Facebook: "Gracias, Raúl, está muy bueno". Entonces, digamos que esa es una de las cosas que de las que puedo decir de las grandes satisfacciones que me ha traído la gran personaje. Este es Mel Gibson en la película Braveheart, el corazón valiente. Bueno, él también se le ha mandado, no creas, desde que me ligó a lo de Hulk Hogan. No te ha respondido. Cada vez que hago un famoso, lo mando por Twitter. Ese es Federico Salazar, que también ya me ha dicho que ahorita está un poco full con lo del programa nuevo que tiene de los niñitos, pero que apenas tenga tiempo libre nos vamos a juntar para dárselo. Y el que tú señalabas, este es de Kiss. Ese es Gene Simon, el bajista de Kiss, que también se lo he mandado, si estoy esperando. Gene, si me estás mirando, respóndeme en Facebook.